essere un collega. Muchísima agua en el subsuelo. Ahora no hay problema porque ya han arreglado todo y no tenemos problema que se caiga hasta este momento. Mañana por la mañana, quién sabe. Al rato. El baptisterio fue construido solo para bautizar porque los cristianos no podían entrar en la iglesia sin ser antes bautizados. La iglesia reunía toda la gente a la pregaría. Luego tenemos el hospital y enfrente del hospital el cementerio. Todo estuvo reunido en esta zona. Ahora nosotros vamos a ver dentro lo que hay dentro de la catedral. Podemos ver una cosa que casi todos conocen bien, es la lámpara de Galileo. Porque, según la leyenda, Galileo Galilei, observando el movimiento de una lámpara, ha podido intuir la ley sobre de las pequeñas oscilaciones pendulares. Observando, porque tenía que encender el aceite en cada tacita y sin querer movía un poquito. Y entonces, controlando este tiempo de oscilación, o el pulso o el batido del corazón, se han dado cuenta de estos fenómenos sobre de las pequeñas oscilaciones pendulares. Entonces, tiene muchísima importancia, sobre todo, la posición donde se encuentra. Ya que están con la cara arriba, miren bien la forma ovalada de la cúpula. Es una forma elíptica, este es el resultado entre las medidas de la parte longitudinal y de los brazos. La decoración de la bóveda es una pintura al óleo, es una obra de Horacio Rinaldi del año 1631. Representa la Virgen en Asunción. Pero la obra de arte más importante que nosotros tenemos dentro de esta iglesia es seguramente el púlpito o ambón. Es una escultura en mármol blanco de Carrara, es una obra de Giovanni Pisano,
1301, 1310. Miren, el águila que está colocada sobre la cornisa superior es el símbolo de San Juan Evangelista. En la zona central se desarrolla toda la vida de Jesús, desde la Anunciación hasta el juicio final. Y en la parte inferior hay columnas lisas desde Mallorca, Cerdeña, España, y columnas esculpidas que representan diferentes símbolos de la religión católica. Porque la mayoría de la gente no sabía leer escribir, y entonces tendría que aprender todo por figuras, todo por imágenes. Venga conmigo un momentito por esta parte. Miren bien, en la base tenemos tres mujeres que representan la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Los leones simbolizan la fuerza, y en este lado tenemos una mujer con dos niños. Bien, la mujer representa la iglesia, los dos niños, los hijos, el Nuevo Testamento. La mujer es sostenida por las cuatro virtudes cardinales, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Entonces tendría que aprender todo por figuras, todo por imágenes. Hacen caso por quitar. Miren, señores, en esta parte tenemos el altar del Santísimo, el Sacrario, lo que viene utilizado todos los días para decir misa. Es un altar en plata bruñita, es del año 1700 y es una obra de Gian Battista Fuggini. Lo utilizan todos los días porque la iglesia sigue a ser la catedral, sigue a ser utilizada como iglesia más importante. Los domingos utilizan, o las funciones religiosas más importantes, utilizan el altar moderno que tenemos acá en el centro. Ahora podemos verlo bien. Es un altar del año 2001. Es una escultura en mármol blanco. Sobre el pilar enfrente, miren un cuadro donde está representada Santa Inés. Es una obra de Andrea del Sarto. Andrea del Sarto era un discípulo, un alumno de Leonardo da Vinci, el mismo artista que ha pintado la Gioconda. Y luego, cuando van a dar una vuelta en la iglesia, tienen el tiempo de dar una vuelta. No mucho. Miren, si no pasen detrás de la puerta roja, vuelta. Miren, señores, dentro de la urna tenemos la reliquia de Santo Ranieri. Santo Rainero es el santo patrono, el santo protector de la ciudad de Pisa, que viene conmemorado el 17 de junio de todos los años. Es un santo del año 1160. En la cara tiene una máscara en plata dorada del año 1600. La escultura de la urna es una obra de Gian Battista Fuggini del año 1700. Miren de este lado toda la galería, la primera planta donde estaban las mujeres para oír misa, y en la planta baja con los caballeros. Otra cosa que podemos ver bastante bien son las rayas claras obscuras, toda la parte de la galería y los arcos. Es bastante similar a la mezquita. Es una cosa tan rara en una iglesia católica, elementos mozárabes como tenemos en esta iglesia. ¿Hay preguntas? Es magnífica. La imagen de este lado, la imagen de la Madonna de este lado, ¿qué Madonna es? La Virgen y el Niño. La Virgen y el Niño, sí. Parece la del Perpetuo Socorro. No, la del Perpetuo Socorro tiene el niño en el otro brazo. Esto lo tiene al lado. Es la Virgen y el Niño y nada más. Ahí está, como así, mira. Sí, esto. La del Perpetuo Socorro lo tiene a mano izquierda, esta lo tiene a mano derecha. La llaman la Madonna di sotto gli organi porque se encuentra abajo de los tubos del órgano de la catedral, pero en realidad eso es simplemente una Virgen y el Niño. Es un icono del 1230.
peregrinaciones en lugares variados. Sí. Bueno. Salva, gracias. ¿Sabes tú de qué época son? 1350. ¿Quién? Son Francesco Traini, por lo que representa la Virgen, la Anunciación de la Virgen, de este lado igualmente. Y lo otro, venga, gracias.
están todos. After a long time with us. Every year. Yeah, it's not going to kick. Padre, ¿dónde estamos? Estamos en Pisa, en la pizzería de Pisa. Okay. Stand up.
awesome. It's cool. Go ahead. Okay. Pisa. ¿Qué tal? Están viendo Ale Onda TV. Estamos aquí en Pisa y vamos a ver los monumentos. ¿Te gustó, lady? Hermoso, mi hija. Cool. Precioso. Más que me traen en friega, ¿no? Sí, sí.
es un cráter, ¿no? De un antiguo volcano. Varios cráteres que se han unido, desde luego, tiene una extensión de 120 kilómetros cuadrados, bastante grande, ¿eh? Ahora, los lagos principales de Italia están al norte de la región de los Alpes, cerca de la ciudad de Milán. Está, bueno, cerquita de Génova, allí donde hemos pasado hoy en la mañana. Y está el lago de Galle, el lago de Como, el lago Maggiore, el lago del Zano, parte del territorio suizo, parte del territorio italiano. Pero también aquí los Apeninos. Desde Cristo, Roma fue fundada en 700 antes de Cristo, y la expansión pero de la ciudad de Roma comienza solamente Cristo, que había colonizado Roma, toda Italia, y va expandiendo su dominio atrás de los Alpes, de las montañas, atrás de Italia, digamos, de lo que era la península italica. Bueno, de toda manera, esta zona se llamaba Etruria, y Perugia era una antigua ciudad, es una antigua ciudad de origen etrusco, fue fundada por los etruscos 2500 años, y hay como recuerdo de esta antigua civilización este hermoso arco que se ha quedado en Giliano. Perugia es una ciudad bonita para venir a estudiar. Es además una ciudad de dimensiones, o sea, la proporción no es una ciudad muy grande, 150.000 habitantes. Italia, entonces, una posición muy céntrica, cerca de Florencia, cerca de Roma, cerca de Asís, de pueblo importante también a nivel espiritual, y tiene una posición muy bonita. Ahora la cruzamos dentro de poco, unos 20 minutos, y vamos a hacer también una parada cerca de Perugia. ¿Qué le parece? Todo esto son olivos, siempre vemos la vegetación mediterránea, los pinos marítimos, porque estamos en la zona donde iremos, pues Padre Pío, toda esta zona también es importante. El panorama nos va a acompañar hasta Sis, y hace unos 20 minutos estaremos propio cruzando. Atención a enseñar, digamos, los lugares importantes que hay allí en Santa María de los Ángeles, que es un importante santuario porque se encuentra la Porciúncula, que es donde San Francisco funda la Orden de los Franciscanos y donde se reunían los franciscanos, los primeros discípulos de Francisco. Y ahí al lado del 3 de octubre de 1226, entonces es un lugar importante. Y pues se hace todo un recorrido muy, muy lindo a través de los lugares, no se lastima nada. Y parece que en este jardín todavía crecen rosas sin espinas, y se pueden ver. Y luego hay lugares donde Francisco celebrará la misa después de visitación. Bueno, a ver. Mettiamo tra poco. Grazie, grazie, grazie. Miren, ahora se ve Perugia, ¿eh? Esta es la única. O aquí, perché. Disculpa, ¿eh? Sentar aquí está bien, pero sentado, porque si quieres sentar aquí puedes, okay. Pero la escalera, porque molesta al conductor que está manejando y le puede cubrir la visibilidad y puede ser peligroso también. Ok. Y bueno, se veía un campo de la catedral que está dedicada a San Lorenzo. Es una hermosa iglesia de mediados de 1300, parte esto de lo que era el Estado Vaticano. Perugia, Assis, todo eso era Santa Sede a partir de 1300. Lo ven allá al fondo, aquel campanario alto, aquella la iglesia, y después al lado está otro campanario, y siempre la Plaza Mayor, la Plaza Mayor que está proprio al lado della cattedrale di San Lorenzo, con hermosa fuentes, y cerca se encuentra también el antiguo palacio de fortalezas. Estos castillos eran también casas de familias nobles. La torre proprio es el primer conjunto del castillo, lo que será pues en el 1200 el castillo proprio como residencia, y también pues como arquitectura es proprio in Roma donde Miguel Ángel costruye palacio, pues que será el palacio del ayuntamiento de Roma, en la colina del Capitolio. Es proprio el primer la mudanza desde el castillo, lo que se podría definir también alcázar o fortaleza, al palacio como residencia más moderna.
Ahora dentro de poquísimo vamos a hacer una parada. Y estamos a 25 kilómetros de Assis, Pulseo, a Colinas. Se llama Subasio, 1250 metros. Hace parte de la cordillera de los Apeninos y Assis se encuentra a 420 metros. Nosotros pararemos antes abajo en el valle donde se encuentra Santa María. Estamos en Perugia, caminando hacia Assisi, Assis, la ciudad que viene a ser a San Francisco. Muy bien. Ándale. Italiana y unida estas pinturas con el que nos ha el siglo pictórico más importante de Giotto al interior de la basílica. Y veremos los importantes pintores del 200 en la basílica inferior donde está la tumba, la basílica superior porque es un conjunto, dos iglesias sobrepuestas. Y Santa María de los Ángeles, ahora se ve muy bien, tus manos. Y entonces ha hecho lo que Cristo le había dicho, un bar y hay otro bar que nos vendría más adelante para si quieran comprar algo. Así unos 15 minutos para reunirnos de nuevo, así que pueda uno utilizar el baño, porque creo también aquí habrá algunas personas. Pensaba que hubiera estado menos, pero bueno, ya está. Y de toda manera, digamos que a las 7, ah no, porque no podemos marcar. No. Santa Clarita. ¿Dónde? Sì, non c'è più, c'è più. Sì, sì. E che non c'è più? C'è. C'è Santa María degli Angeli. Ya podemos
tener conversación. Faltan seis. La pareja, la otra pareja. Ya la miraba. Daniel y su esposa. ¿Con la esposa? No, aquí está la pareja. Aquí está su esposa. Falta su esposo. Entra, tu esposo está dentro. Dice Valentín que se fueron a comprar allá. Vámonos. Mira, el padre ya está ahí. Sí. Que sale comprando. Vente, mami. Acaba de decir que no nos tenemos. ¿Quién no lo dijo de mal? Lo dijo de mal. Tiene que tomar la foto aquí está. Ay.
tómale. Tú graba. Tú graba. Tú graba. ¿Qué hago con eso, mami? ¿Para qué tanto? Entonces déjalo. Mira, ya está. ¿Qué hago con la ¿Ya vieron las palomitas ahí en mi plano de San Francisco? Sí, una foto. Y anda. Tenemos que ir más rápido. Angie se va a desbaratar. Dile algo. Mira, Angie. Ándale, Angie. Hazte tu alcancía. Mira, para venirnos. Dígale, Angie. A ver. Allá abajo. ¿Será la carpeta? Ah, ahí está. Prende la luz de tarjeta también. Ay, chichinito lo con usted. Mira. Mira qué bonito está. ¿Lista para comer? Algo muy especial desde un saludo muy especial a todos los de Los Ángeles desde Asís, Italia. Está precioso, a ver cuándo pueden venir aquí para que puedan disfrutar de toda la belleza de Italia y sobre todo, lo más importante, de la paz que se presenta aquí en este país. Gracias. La paz. Alrededor de las botellas, pero ahorita lo van a traer, así es que está precioso.
junten su dinerito y el año que entra nos vemos aquí. Luego. Comiendo. Pues sí, me una pastilla. ¿Pastín? No, sí, oye, joven, ¿tienes quesito? ¿Cómo? ¿Queso? Cheese. 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 Sí. Gracias. Dice Berta. Hijo, le dice, aquí yo ando ahorita fértil, dice. Porque le acaba de bajar su vez. Dice, no va a ser que me van a pegar un hijo por aquí. Está loca, le digo. Grabando, no platiqué esas cosas. Ay, eso es. Dice, no. Beautiful. De veras, a mí sí me da miedo. Maybe. Ay, Berta, le digo que va. Vámonos, Belinda. Vámonos, Belinda. Vámonos. ¿Cómo? Claro, yo me voy a llevar las direcciones de todos ustedes para hacer intercambio de tiempo. ¡Ay, Zelda! No, vente para acá, tía. ¡Qué moneda! Hola, Belinda.
¿Qué andas haciendo? ¿Qué tal se le hizo el greñudito? El greñudito está bien, pues. ¿O me llevo el gilio? No, pues llévate uno de ellos, cualquiera que sea, ¿verdad? Ay. ¿Y quieres llevarte un bambino? Y llévate cualquier bambino. ¿O qué hace Gabriela? Bye. Pero que... Quiero hablar. Ay, querida.